Muy bien, pues me llamo Brenda Josefina Román Gutiérrez. Comúnmente me conocen como Breña en algunos de mis escritos. Comencé a escribir cuando tenía 11, 12 años, hace 16 años. En realidad yo no valoraba el arte de escribir. Yo pensaba que simplemente era una manera de expresarme o de darle a conocer cosas a las personas. Hasta que cuando entré a la secundaria, a la prepa, me di cuenta de que en realidad hace falta que se impulse a los escritores. Sé que no soy la mejor escritora, pero sé que hay personas que tienen un talento nato. Quiero demostrarles que si yo lo puedo hacer, ellos también lo pueden hacer. No crecí leyendo a los grandes escritores o a los grandes filósofos, o no tuve un referente tan marcado en mi vida. Sin embargo, algo que me llevó a aventurarme en el mundo de la literatura fue, como a muchos de mi generación, conocer a J.K. Rowling y los libros de Harry Potter. A partir de ahí me di cuenta de que mi mente era capaz de crear historias muy interesantes y que además era capaz de plasmarlas en el papel y hacer que las personas se interesaran por ello. Actualmente siento que mis influencias más fuertes, a las cuales les robo un poco de su talento para crear mis historias, puede ser Milan Kundera, Javier Velasco, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. David Mitchell, Elena Ferrante también, creo que es una muy buena escritora. La Ciudad de los Cercados es una antología de relatos. Creo que es un libro que vale mucho la pena leer porque engloba el talento de una amplia cantidad de escritores. Y más allá de eso, es muy interesante ver cómo todos hasta cierto punto compartimos la misma idea, compartimos la misma incertidumbre acerca de qué es lo que viene después de la muerte, o nos aventuramos a pensar, a tratar de pensar o entender qué es lo que pasa en la mente de una persona antes de morir o qué es lo que lo lleva a tomar la decisión de suicidarse. Es muy interesante ver cómo todos tenemos un punto de vista al respecto, sin embargo, hasta en algún punto congeniamos todos. Creo que esto es lo más interesante del libro. Además, me parece que la edición es muy bonita. Tiene algunos secretos, algunas cosas. Por ejemplo, el Cerro del Muerto, que se ve aquí. Si ustedes no son de Aguascalientes, pues les explico. El Cerro del Muerto es un referente para la ciudad. Yo pienso que es parte incluso de la cultura popular de la ciudad. Una serie de leyendas giran en torno al Cerro del Muerto. Y pienso que tiene que ver con el encanto de la ciudad. En Aguascalientes, si bien tenemos la Feria de San Marcos y somos conocidos por ello, yo creo que también debemos de caracterizarnos por la percepción que tenemos de la muerte, por la cercanía que se tiene con la muerte, no solamente en la ciudad, sino en el estado. Tenemos el Festival de las Calaveras, tenemos a la Catrina, hacemos altares, comemos pan de muerto, esperamos a que llegue el Festival de las Calaveras en el mes de octubre, noviembre, porque lo sentimos como parte de nuestra identidad. Y de esta manera creo que varios de los escritores que son de aquí, de Aguascalientes, crecimos viendo a la muerte como algo completamente natural y no como algo a lo que se le daba de temer, sino algo lo que puedes usar para crear grandes recursos literarios. Mi trabajo en la Ciudad de los Ahorcados fue aportar un cuento a la antología. Nunca me voy a cansar de agradecerle a Alex por creer en mí como escritora, por siempre invitarme a sus proyectos. Yo aproveché pues el espacio que me brindó Alejandro para publicar en su libro, para hablar un poco de las cosas que a mí me gustan y que a mí me llaman la atención. Siempre me ha gustado mucho involucrar la música en la literatura, aunque sea de manera muy tenue o con juegos de palabras. En este caso, bueno, recurro a la canción de There's a Light That Never Goes Out de The Smiths, y a partir de ella me permití crear una historia en la cual una persona se arrepiente por haber dañado a su ser amado al punto de que pues la pierde definitivamente. Creo que mi trabajo enriquece el resto de las historias y se conjugan todos de una manera armónica para crear una gran obra literaria. Pues para finalizar, nada más me gustaría pues invitarlos a que apoyen a los escritores independientes, invitarlos a que apoyen a las librerías independientes, a las casas editoriales independientes, que se den cuenta que si ustedes tienen talento, si les llama la atención, hay las plataformas, existen los espacios. Simplemente es cuestión muchas veces de romper ese miedo y de creernos que sí hay alguien a quien le interesa leernos, hay alguien a quien le interesa publicarnos, pero es más que nada buscar la manera.
Y obviamente si nosotros queremos que esas plataformas sigan existiendo, pues hay que seguir apoyándolas.